Bueno, ahora estoy grabando, ahora sí estoy grabando. Las slides de ordenamiento son estas, ¿ya? Por favor, baje la de Sigue tú, que no la ha bajado. Bien, vamos a aprender algo que es sumamente importante en informática y en programación, que es ordenar objetos, elementos, números, nombres, lo que sea, ¿ya? Ordenar objetos siempre en una lista, porque asumimos que una lista representa un conjunto de objetos, ¿cierto? Muchas veces homogéneo, y aquellos conjuntos donde sus elementos pertenecen a un universo totalmente ordenado, se pueden ordenar. ¿Qué digo con eso? Un universo totalmente ordenado, en matemáticos ustedes saben que es cuando ustedes toman dos elementos cualquiera y pueden determinar si son iguales, si uno es menor, o si, cuál es menor o cuál es mayor, si es que no lo son. Esos son universos que cumplen el orden total, ¿ya? Por ejemplo, los números enteros. Yo tomo dos enteros y puedo determinar si son iguales o menor o mayor entre ellos, ¿ya? Y suponiendo en ese contexto que tenemos listas, que estamos comenzando a ver listas y tenemos elementos, vamos a aprender a algunos algoritmos de ordenamiento. Vamos a ver dos algoritmos de ordenamiento, el primero llamado la burbuja, el segundo es el llamado insertion sort, y luego vamos a ver la función sort que trae Python, que es muy eficiente, ya es muy buena también. Ok, comencemos con la burbuja. En este algoritmo, ¿cierto? Los n elementos de la lista se ordenan en n pasos. Es decir, yo voy iterativamente, como sabemos hacer ciclos iterativos, voy a iterar desde 1 hasta n. Y en cada paso, yo voy a recorrer de izquierda a derecha hasta el final y voy a ir arrastrando o llevando el elemento más grande, mayor, hacia el final. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 10 elementos, ¿cierto? Supongo que tengo 10 números enteros. Yo comienzo mi lista de izquierda a derecha y voy recorriendo y me quedo con el mayor de ellos y lo dejo al final. ¿Ya? Entonces el último que queda al final es el mayor de todos y está ordenado. Y ahora tengo 9 elementos y repito el mismo paso con esos 9. Busco el mayor de esos 9 y dejo el mayor en la posición 9. Después tengo 8 elementos y así. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos esa lista, 57, 46, 15, 70, 57, elementos repetidos inclusive, 41, 45, 21. En el primer paso, yo comienzo de izquierda a derecha y comparo 57 y 46. ¿Cuál es mayor? El 57, entonces el 57 avanza y el 46 se queda acá. 46 y 15, el mayor es 57, 57 avanza. Y así, 57, 70, se queda 70 que gana, lo compara con el nuevo 57, sigue el 70 y así llega el 70 al final. Noten que el 70 quedó en azul, quedó ya ordenado, por tanto ahora me falta repetir el mismo proceso con los elementos restantes que están a la izquierda. ¿Ya? Y así hacemos lo mismo nuevamente y encontramos el mayor de esto. Y viaja al 57 y queda al final. ¿Ya? Seguimos repitiendo. El siguiente mayor es el otro 57. El siguiente mayor es 46. Después va a ser 41. Perdón, 45, 41, 21 y 15. ¿Ya? Entonces, todo esto se hizo en n menos un paso. ¿Ya? O n pasos. Bien. Ahora, ¿cómo podemos implementar, cómo podemos hacer este algoritmo en Python? Este es un algoritmo, no es de los más eficientes, pero es muy útil para aprender lo que es ordenamiento, ¿ya? Aquí está en Python. Acá está la burbuja, vamos a hacerlo en una función que se llama burbuja, ¿ya? Tenemos una lista en el programa principal, perdón, y llamamos burbuja. Noten que burbuja comienza de la siguiente forma. Primero, vamos a guardar en n la cantidad de elementos que tiene la lista. ¿Ya? Y vamos a iterar desde 0 hasta n menos 1.
¿ya? Con un for, ¿ya? Luego vamos a crear en J desde 0 hasta, perdón, desde 1 hasta n-i, es decir, siempre voy a iterar un, voy a llegar hasta el final menos los que están ordenados, ¿ya? Eso representa n-i, son los elementos ordenados, ¿ya? Y voy comparando de dos elementos, el elemento de la posición J con el de la J más 1, ¿ya? Si no están en orden, es decir, si el elemento de la derecha es menor que el de la izquierda, porque J menos 1 es menor, ¿cierto? Entonces los intercambio. Y si están en orden, quedan igual, que es lo que veíamos acá. Por ejemplo, 15 y 41, esos están en orden, entonces no se intercambian. 41 y 45 también están en orden, tampoco se intercambian. Pero 45 y 21, esos no están en orden. El 45 es menor que el 21, por tanto se intercambian. Y eso es lo que ejemplifica acá. Este es menor que el que está a la izquierda, por tanto se intercambian. ¿Ya? Se hace un swap entre los dos elementos con una variable temporal. Y eso es todo. Entonces lo que vamos a hacer como ejercicio ahora mismo, vamos a implementar esto en Python. ¿Ya? O sea, vamos a tipear eso que está ahí en un algoritmo, en un código. ¿Ya? Por ejemplo, está ejemplosor.py, que están en CBDU. Lo vamos a poner, no trabajar nada en eso todavía. Vamos a ir a ver. Sí, trabajemos en este mismo. Ya. Vamos a dejar, vamos a comentar esto mientras tanto. Ya, vayan haciendo esto conmigo. Ya. Y vamos a definir la función acá. Def burbuja. Ya, burbuja. Y recibe una lista L, ¿cierto? Y eso. Dos puntos. Ya, vamos a tratar de hacer lo mismo que está acá. Entonces esto es más que nada. A ver. Un momentito. Ahí sí. Ahí. Ok. Tenemos la burbuja ahí. Y vamos a ir tipeando. Entonces lo primero que hacemos, n, ¿cierto? Es igual el largo de la lista. El largo de la lista. Y tenemos dos for, ¿cierto? El primer for de i que itera desde 0, ¿cierto? Hasta n menos 1. Y el segundo for de j, ¿cierto? Que itera desde 1. Desde 1, coma, hasta n menos i. N menos i, ¿ya? Entonces tenemos nuestros dos ciclos for y comparamos. Si preguntamos el elemento, ¿cierto? Está en la posición j, es menor que está el que está en la posición j menos 1. ¿Ya? Quiere decir que están desordenados. Hay que intercambiarlos, ¿ya? Porque, a ver, pongámoslo, no está bien ahí. Entonces usamos una variable temporal para hacer intercambio. Temp es igual a lista en J, ¿cierto? Lista en J es igual a lista en J menos 1. Y lista en J menos 1. Es igual a temp, ¿ya? Es igual, perdón. Es igual a temp. Ya, por tanto, esto lo que va a hacer es intercambiar estos dos elementos, ¿ya? Y miren, para ir viendo lo que va haciendo, cada vez que termina el for interno, el del J, vamos a imprimir la lista, ¿ya? Print lista, ¿ya? Vamos a imprimir la lista. Y vamos a poner aquí un mensaje primero, a ver, un print
Vamos a poner aquí print. Ordenando la lista, dos puntos, y vamos a poner la lista acá, ¿ya? Para ver cómo se va ordenando, ¿ya? Entonces, esta lista es la que vamos a usar. Probemos con estos mismos números que están acá, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer yo primero es invocar a este método burbuja, ¿ya? Voy a terminar eso. Y vamos a invocar aquí a burbuja y le voy a pasar L. ¿Ya? Entonces va a ir acá a burbuja, va a hacer todo esto y va a imprimir la lista. ¿Ya? Entonces, si ejecutamos esto, debería estar bien. Creo que sí. F5. ¿Ya? Ordenando la lista, desde 12, etcétera, ¿cierto? Y noten que el mayor de los números es el 356, ¿cierto? Por eso, en la primera, después del primer for, el 356 queda al final. El segundo mayor es 131, por eso 131 queda ahí ordenado después de la segunda iteración del primer for, el del for day. Después el 120 queda en el lugar que corresponde, está ahí. Y así sucesivamente, ¿ya? Y pueden ver que queda la lista completamente ordenada, ¿ya? Bueno, ¿por qué se suele ordenar los elementos de una lista? Bueno, siempre, si ustedes quieren manipular la lista, ustedes quieren trabajar sobre ella, siempre es más conveniente tenerla ordenada, por supuesto. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes quieren buscar un elemento, por ejemplo, el 80, y tiene una lista de millones de elementos. Una opción, y vamos a girar un poco más, de miles de millones de elementos, que es un caso muy usual hoy en día en la empresa, con el tema del Big Data, por ejemplo. Supongo que tienen una lista de miles de millones de elementos, de ID, de identificadores, y son números enteros. Si estuviera desordenada, y ustedes quieren buscar un número, ¿qué tienen que hacer? Tienen que recorrer la lista e ir elemento por elemento, ¿cierto? 1, 1, 1, 1. Y supongan que el elemento es justo el que está en la última posición. Tuvieron que recorrer toda la lista y preguntar uno por uno para darse cuenta que el elemento lo encontraron justo en la última posición. Inclusive, supongan que el dato no está. Ustedes van a recorrer toda la lista para saber que el dato no está. Y cada vez que consulten, tienen que hacer eso. Y eso, por supuesto, es un tiempo importante que se va a gastar en eso. Ahora, ¿ustedes me podrían dar una solución mejor que esa si la lista estuviese ordenada y yo quiero buscar un elemento? ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo quiero aquí que piensen un poco ustedes y me den una propuesta. ¿Qué harían ustedes si tienen que buscar un elemento en una lista y la lista ya está ordenada, así como esta que está aquí? Por ejemplo, miren esta lista. Desde el 4 hasta ese número. Si yo estoy buscando el 80, por ejemplo, ¿cómo lo buscarían ustedes aquí en esta lista? ¿Irían uno por uno y recorriendo toda la lista? ¿O hay una mejor solución para eso? Aprovechando que la lista está ordenada. ¿Alguien podría darme alguna opinión? ¿A alguien se le ocurre algo? A ver, un ejemplo. Bueno, en este tiempo no se usa mucho, pero en mis años de juventud se usaba mucho la guía de teléfono. Y la guía de teléfono, están ordenadas alfabéticamente, ¿cierto? Cuando yo quería buscar una persona, yo no buscaba desde la primera página. Y supongo que ustedes tampoco lo harían así. Si tienen un gran libro que está ordenado alfabéticamente, un diccionario, por ejemplo, si quieren buscar una palabra en el diccionario, van desde la primera página buscando. Si quieren buscar la palabra, qué sé yo, universidad, ¿cómo lo hacen para buscar? En un diccionario impreso. ¿Buscamos por la letra? Ya,
por la letra, ¿cierto? Ustedes van calculando más o menos dónde está la letra, ¿cierto? Y van abriendo el libro. Si no está, entonces, o sea, si abren en una página y no es la página que ustedes deseen, ustedes van o a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Van a la derecha porque aún les falta, o a la izquierda porque se pasaron. Pero no van a los dos lados, ¿cierto? Van a una sola parte. Y nuevamente abren otra página, supongan, hacia la derecha. Y así repiten el proceso, ¿ya? Esa es una búsqueda que se puede hacer porque el libro está ordenado. Lo mismo se puede hacer acá en esta lista. Supongan que yo busco el elemento 150, ¿ya? Yo lo que voy a hacer siempre, voy a ir a la mitad. Más o menos, este tiene ¿cuánto? Tiene 3, 6, 9, tiene 10 elementos. Ya voy a ir al quinto elemento. 3, 4, 5. Y lo comparo siempre con el de la mitad. Esto se llama búsqueda binaria. No vamos a ver el algoritmo, pero se lo estoy dando así a ustedes para que ustedes vean que se puede hacer muy eficiente. Me voy aquí a la mitad y digo, ¿el dato que busco? No es el dato que busco. Yo busco el 150. ¿El 150 es menor que 66 o mayor? Es mayor. Entonces, si es que está, tiene que estar en esta parte. ¿Ya? El 150. Y yo descarto todo esto que está acá, porque yo sé que para allá no está. Entonces me quedo con este arreglo ahora. Y repito el proceso. Me voy a la mitad del arreglo. Ahí. Pregunto, ¿el 150 es menor o es mayor? Es mayor. Por tanto, si es que está, tiene que estar en esta parte. ¿Ya? Y lo demás se desecha. Y se dan cuenta que el arreglo se va reduciendo siempre a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y aquí comparo. Nuevamente me voy a la mitad. Como son solamente dos datos, pregunto, ¿es el que busco? No, me queda este. ¿Es el que busco? Tampoco, y no está. Hice ¿cuántas comparaciones? 1, 2, 3, 4. Para decir que no está, que es el peor caso. Ahora si busco, por ejemplo, uno que sí está, el, qué sé yo, déjenme abrir a su compañero. Ahí busco, por ejemplo, el 99, ¿ya? Entonces, nuevamente, tengo el arreglo ordenado, ¿cierto? La lista ordenada, y me voy a la mitad. Pregunto, ¿es el que busco? No, es mayor. Como es mayor, tiene que estar acá, así que está. Me voy a la mitad. 120. ¿Es el que busco? No. 99 es menor que 120. Por tanto, me voy a la izquierda. Me voy a esos dos, ¿cierto? Porque estos de acá ya quedaron descartados en delante. Me quedan estos dos. Y aquí busco el 99. ¿Se dan cuenta que se puede hacer mucho más eficiente la búsqueda? Inclusive, esto se llama búsqueda binaria, pero yo podría buscar secuencialmente también de izquierda a derecha y parar cuando lo encuentro o cuando me paso. Por ejemplo, supongan que yo busco el 70. Comparo, el 4 es menor que 70, sí, sigo avanzando. 12 es menor que 70, sí, avanzo. 12 es menor que 70, avanzo. 45, 66, 78, ¿es menor que 70? No. Pregunto, ¿este es el número que busco? Tampoco. Entonces quiere decir que el 70 no está. ¿Se dan cuenta? Le he dado dos ejemplos de búsqueda eficiente cuando su lista está ordenada. ¿Ya? Por eso se suele invertir tiempo en ordenarla. ¿Ya? Eso quería comentarles en primer lugar. ¿Ya? Profe, dígame. ¿Me podría mostrar un poquito el código? Por favor. Sí, vamos a ver el código. Perdón. Aquí está. Aquí tenemos el código, ¿cierto? Tenemos, recibe la lista, N es el largo de la lista, vamos a imprimir la lista para verla, y tenemos dos for, un for que va desde 0 a N-1, y uno que va desde 1 hasta N-i, ¿ya? Que es el anterior. Y comparamos, siempre comparamos los elementos en J, ¿ya? Siempre en J aquí. El elemento en J con el elemento en J-1. ¿Ya? Y ok. Entonces, la burbuja es uno de los algoritmos más queridos para comenzar a estudiar esto del ordenamiento. Ya que, de hecho, ordenamiento es uno de los temas más apasionantes que hay en informática, aunque ustedes no lo crean, en algoritmos. Y surgen nuevos algoritmos siempre
los algoritmos más óptimos son los que toman un tiempo alrededor de n log n, que se llama, ¿ya? Es como la cota inferior. Para, no se pueden ordenar en menos de n log n comparación. Si n vale 30, no sé, vale miles de millones, entonces miles de millones por el logaritmo de eso, el mínimo de comparaciones, está comprobado matemáticamente, que yo necesito hacer para ordenar una lista. Entonces los algoritmos que cumplen con esa cuota son los mejores algoritmos. Entre ellos está el algoritmo Quicksort, ¿ya? Y un algoritmo que es un poco más complicado, no vamos a ver el código, pero sí lo vamos a usar. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ok. Este es el código, entonces. Cópienlo ustedes ahí. Lo demás lo dejan todo comentado mientras tanto, ¿ya? Esa función también, porque la vamos a ver después. Pero esto es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Ok. ¿Alguna duda con la burbuja? ¿Está claro cómo ordena? ¿Quedó claro? Hay un video también, por si acaso, lo pueden ver ustedes. Está en CBDU. Están dos videos, la burbuja e insertion sort. Así que, por favor, lo vean después. Y ahí está bien explicadito también cómo funciona el algoritmo, ya, con un ejemplo. Así que lo vean, por favor. Todo esto es la unidad 2. Ok, continuamos. Bueno, miren, acá desde ya hay ejercicios. Aquí pueden ustedes hacer burbuja descendente. Implementa la burbuja ordenando descendentemente y usando ciclo while en vez de ciclo for. ¿Ya? Y eso se lo vamos a dejar de tarea a ustedes. Porque si se entendió esto, esto de aquí es bastante fácil de resolver. ¿Ya? Porque todo lo que se puede hacer con for se puede hacer con while. Recuerden que lo hemos visto. ¿Ya? A todo esto, estoy revisando la sumativa 1, así que empecé anoche. No he tenido más tiempo, lo siento. Así que espero entre hoy día y mañana tenerla revisada. Eso. Y he visto algunos problemas que hay. Por ejemplo, en los DFD, no saben bien usar el ciclo while para validar. Lo usan un if, un diamante para validar, y eso está malo. ¿Ya? Así que los que lo han hecho así, por favor, después ven bien la pauta y ven cómo se hace correctamente. Ok, continuemos. Entonces, este ejercicio le va a quedar de tarea. Imagínense que este entra en el siguiente laboratorio. ¿Ya? Tienen que entender bien esto y hacer esto. ¿Ya? Por favor. Ok, vamos a ver ahora lo que son los números aleatorios. ¿Por qué vamos a hacer número aleatorio? Porque es muy útil cuando queremos hacer simulaciones. Por ejemplo, si yo quiero probar con un arreglo de largo 1000, yo no le voy a pedir al usuario que me esté ingresando 1000 entero a cada rato. Ustedes van a probar su código, van a estar a cada rato ingresando número. Entonces, no. Entonces, la idea es que ese número se genere de forma aleatoria, por ejemplo, en un rango A, B. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la función en Python que se llama randint. Rand de random, int de entero. ¿Ya? Entonces genera un aleatorio entero. A, B. A tiene que ser menor o igual a B. ¿Ya? Y bueno, debería ser menor que B, porque si es igual no tendría sentido. Un aleatorio entre 5 y 5, el 5 solamente. No habría otro número. Entonces, por ejemplo, si A vale 10 y B vale 20, esta función me va a devolver un entero aleatorio entre 10 y 20, inclusive. ¿Ya? Ambos incluidos. Para poder usarla, importamos desde el módulo random la función random. ¿Ya? Así que vamos a ir haciendo este mismo. Este from, copiarlo así tal como está, así. Control C. From random import random. Y nos vamos acá. Perdón, aquí no. Nos vamos aquí y la vamos a poner acá arriba. ¿Ya? Ahí arriba. Vamos a importar random porque vamos a usar random. ¿Ya? De hecho, podríamos poner asterisco ahí y usamos todo lo que tiene random si queremos. ¿Ya? Un ejemplo. Perdón. Pongámosle cómo estaba. Random. Ok.
Por ejemplo, podemos imprimir un número en el rango 10,20 de esta forma. Copiamos este mismo ejemplo, escribámoslo mejor. ¿Ya? Aquí, en vez de ordenar, no vamos a ordenar por ahora. Tenemos la lista, nada más que eso. Y lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir. Cout, perdón, ese otro lenguaje de programación, lo siento. Print. Vamos a poner aquí. Entero aleatorio. Entero aleatorio entre 10 y 20. Dos puntos. Y aquí usamos la función, se llama randint, ¿cierto? Como dice acá. Randint. Perdón. Randint. Ahí sí. Randint y le damos los límites. Perdón. 10 y 20. Entonces, esto me va a dar un número entre 10 y 20. Y lo vamos a hacer varias veces. A ver, lo vamos a hacer en un for. For y in range. Lo vamos a hacer 10 veces para ver qué número me dan. ¿Ya? Y vamos a imprimir eso. Lo único que hace este código es ejecutar esto que está aquí. ¿Ya? F5. Y noten 20, 15, 16. Voy a dejar el código ahí al lado para que se vaya viendo. Ahí. Para que se vaya viendo el código. Y acá tenemos nuestra salida por pantalla. Ya. Entonces, ven acá que, por ejemplo, pueden dar números repetidos. Sí, por supuesto. El 12 salió 3 veces. Porque esto es aleatorio. No significa que si un número salió una vez, no vaya a salir otra vez. ¿Ya? Pero la probabilidad de que salga de nuevo debe ser baja. Porque por algo es aleatorio. ¿Ya? Entonces, esto me ayuda bastante. Por ejemplo, podríamos crear una lista. Una lista. Supongan que tengo la lista A. Igual. Una lista vacía. ¿Ya? Y yo en vez de imprimir ahora, lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en A, perdón, ¿dónde está? Aquí. Aquí. En A, le vamos a poner punto append y vamos a agregar el aleatorio. Rounding. Y le vamos a dar 10,20. ¿Ya? Entonces ahí, noten ustedes que estamos agregando estos números a la lista. Y después vamos a imprimir la lista, después del saliendo del for. Lista con enteros aleatorios. Voy a ponerle en, vamos a poner así mejor. En 10,20. Así la vamos a dejar. Y vamos a imprimir aquí A. ¿Ok? Entonces, noten que con esto tenemos una lista completamente generada con números aleatorios. ¿Ya? Y esto es útil porque así cuando el profesor revisa su código, ya no tiene que estar ingresando los números a manito, sino que ustedes van a hacer códigos con números aleatorios desde ahora en adelante. ¿Ya? Damos F5. Ejecutamos. Y aquí está la lista. ¿Bien? Lista con aleatorios. Me generó. Noten que los aleatorios ahora son distintos a los anteriores. ¿Ya? Y ahora esa misma lista la podríamos ordenar. ¿Ya? La podríamos ordenar. Vamos a ver ahí. Ahí. La podríamos ordenar, ¿cierto? Podríamos mandar a llamar a la burbuja. Vamos a hacer eso. La burbuja con A. Y ahora le ponemos lista ordenada. Lista ordenada. ¿Ya? Y volvemos a ejecutar. Y aquí está la lista ordenada, ¿ya? Y para que no aparezca todo esto que está aquí, simplemente podemos ir a la burbuja y comentar los mensajes con un gato. Ese que está ahí. Y ese que está ahí también. Se comenta, ¿ya? Y se vuelve a ejecutar. F5. Y tenemos ahí nuestro código, ¿ya? Lista ordenada,
la vamos a imprimir aparte. Print. Ah. Ya, ahí está. Entonces, en estas poquitas líneas, miren lo que hemos hecho. Hemos aprendido la burbuja, la hemos ordenado, hemos aprendido el código, y hemos aprendido a generar enteros aleatorios. Hemos guardado los enteros aleatorios, lo hemos ido añadiendo, ¿cierto?, a una lista A que estaba vacía, y luego llamamos a la burbuja para eso y la imprimimos ordenada, ¿ya? Entonces, eso por ahora. ¿Alguna duda con esta parte, chicos? Bien. Miren, acá hay otra cosa más. Esto era para enteros, porque hice rand int, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero generar un flotante? Un número entre 0 y 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a usar la función random, ¿ya? Hay que importar random y random. Y para eso se usaba, no sé si me aguanta eso, a ver, creo que no está bien. Ah, sí, está bien. Entonces, vamos a ponerle asterisco para importar todo lo que hay en random, ¿ya? Porque si no, tengo que poner uno a uno, random y random. Así puedo usar las dos. Ahora, para generar un número entre 0 y 1, decimal, se usa la función random. ¿Ya? Entonces ahora, mi lista, en vez de enteros, la voy a generar con flotantes. Ya no es random entre 10,20, sino que es random. Así es simple. Así es simple. Si yo ejecuto con F5 ahora, me dan los decimales, ¿ves? Pero son números bastante grandes, con muchos decimales. ¿Ya? Hay una forma, creo, de poner menos decimales. Lo hablamos más adelante, ¿ya? Pero por ahora no es tan importante. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera un decimal entre 10 y 20, ¿cómo lo tendría que hacer? Porque solamente tengo random que me da entre 0 y 1. ¿Cómo podemos usar random para generar un aleatorio decimal entre 10 y 20? ¿A alguien se le ocurre? Porque random, repito, random me da un decimal menor que 1. Pero si yo quiero que sea entre 10 y 20. No hay una nueva función. Es esta función, no se puede usar otra. Y esta función solamente da un número entre 0 y 1, un decimal. Bueno, para eso deberíamos hacer algo como esto. Por ejemplo, vamos a guardar en X el aleatorio mientras tanto. ¿Ya? Tengo el aleatorio. Tengo un número entre 0 y 1, pero yo quiero que sea entre 10 y 20. Por tanto, yo tendría que poner el límite izquierdo. Supongamos que mis límites son A igual 10 y B igual 20, ¿ya? Esos son mis límites. Entonces yo voy a hacer que X sea igual a A, el límite interno, el límite menor, perdón, más, entonces aquí yo me aseguro que esto sea un número ya menor o igual a 10, ¿cierto? Y esto por el ancho de este intervalo, B menos A. B menos A. ¿Por qué? Porque miren, el ancho de este intervalo es de largo 10, ¿cierto? Mejor hagamos otra vez. Hagamos entre 40 y 50. Este ancho tiene largo 10. De 40 a 50 es solamente 10 números. Por tanto, B menos A es 10. 10 por un decimal entre 0 y 1 me va a dar un número entre 0 y 10, decimal. Y le sumo A, que vale 40, me va a quedar entre 40 y 50. ¿Ya? Bien. Ya no es 10, sino que es A, B, ya entre A y B. ¿Ya? Entonces, noten lo que acabamos de hacer acá. Imagínense, este A y B se lo pueden pedir al usuario. Ingrese los límites de su intervalo que quiere generar los números aleatorios. ¿Ya?
Entonces crea la lista vacía y así creamos un número aleatorio en ese intervalo y agregamos X. ¿Ya? Hubiera puesto todo esto aquí adentro, pero lo quise hacer así para que quede más claro. Entonces, si ejecutamos esto ahora, F5, noten los números. 40,7, 41, algo, 45, 49,5, etc. Están entre 40 y 50. ¿Se dan cuenta? Y usando la función random que le da un número entre 0 y 1. ¿Ya? De hecho, así se hace cuando yo quiero generar un número en un intervalo A, B cualquiera. ¿Ya? Flotante. Entonces tenemos para flotante y tenemos para entero. ¿Bien? Bien. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Alguna duda? Profe, ¿cuál era la diferencia entre la función randing y random? Ya, vamos a repetir. Randing es para enteros. Enteros. ¿Ya? Rand de aleatorio, in de entero. Randing es para enteros. Y hay que darle el intervalo. El A y el B. ¿Ya? Por ejemplo. Ahí va. Por ejemplo. Vamos a tener las dos, ¿ya? Vamos a crear A de flotantes y vamos a crear B de entero, ¿ya? Por ejemplo, B también va a estar vacía y va a ser de enteros. Entonces en B vamos a poner un rand int en el intervalo A, B, ¿ya? Entonces esto me da un aleatorio en el intervalo A, B también, pero de enteros, ¿ya? Entonces, ahí está A. Y vamos a hacer lo mismo con B. Se lista A. Vamos a imprimir lo mismo ahora pero con B. Lista B. Vamos a llevar aquí a este lista A. Con enteros, está enteros y este es con flotantes. Con flotantes. La primera con flotantes y la segunda con enteros. ¿Ya? Vamos a imprimir B. Vamos a ordenar B con la burbuja. Y vamos a imprimir B ordenada. Entonces, tenemos los dos casos acá. Le damos F5. Y tenemos A ordenada. ¿Ya? 40,2 es el más chico y 49,6 es el más grande. Y acá está la lista B. Y acá está ordenada. 42 el más chico y 50 el más grande. ¿Ya? Entonces ahí está con flotantes y está con enteros. Y esa es la diferencia entre ambas funciones. ¿Ya? Ahí está el código. Ahí está el código. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, lo que viene ahora es lista, número aleatorio. Bueno, eso ustedes lo hacen, lo tipean, ¿ya? Creen eso, tipeen eso, para que vayan soltando la mano. Ahí está el código, está completito, ¿ya? Lo que viene después es insertion sort, y eso necesito más tiempo para ese algoritmo, así que lo vamos a ver mañana, ¿ya? Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Lo que hemos visto es suficiente como introducción al ordenamiento y a los números aleatorios. ¿Ya? De hecho, ya estamos guardando en lista, estamos creando aleatorio en el intervalo que nosotros queremos. Esto es bastante rápido, pero hay que ejercitar, hay que escribir. ¿Ya? Por tanto, yo le aconsejo que todos creen este que está aquí, que se llama GetLista. ¿Ya? Lo que hace es generar una lista en el intervalo A, B, ¿ya? De enteros, de largo n y la retorna. Retorna la lista. Entonces de aquí se llama y imprimo la lista. ¿Ya? Lo mismo que hicimos, pero aquí ya está en una función, está ordenadita. Y lo hizo con un while en vez de un for. ¿Ya?
la diferencia. Bien. Bien, chicos, ¿alguna duda? Dejamos la clase hasta acá y nos vemos mañana. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo va a ser la actividad práctica? La guía de ejercicios. ¿Eso? Es que, o sea, en el programa sale que va a haber una actividad práctica evaluada el mes de noviembre. Ah, sí, la tarea, sí. Lo estamos viendo con el profesor ahora. Y deberíamos más tardar la próxima semana, ya, en la tarea. Sí. Una tarea, yo le decía que busque los grupos mientras tanto, así que yo creo que entre mañana, viernes y el lunes vamos a estar subiendo eso y vamos a darle la planilla también para que anoten su grupo, ¿ya? Eso. Ya, profe. Bien, chicos, nos vemos mañana, cuídense. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao, profe. Chao, profe. Chao.